A principios de los 90 fue que al barrio llegaron las famosas maquinitas. Como vivíamos en una colonia muy pobre, pues imagínense cómo fue cuando una familia emprendedora usó un local y trajo sus tres maquinitas. Desde que se abría a tipo 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, estaba retacado de chamacos jugando o simplemente viendo. Recuerdo que el lugar era cerrado y con el calor de las máquinas, más 20 chamacos dentro, el calor era insoportable, pero no nos importaba en lo más mínimo. Es que imagínense que siendo de una colonia muy pobre y nos llegaba ese tipo de entretenimiento, pues no hacía falta que uno le echara fichas. Con solo ver cómo los demás jugaban, se te iba el tiempo volando. La familia que atendía las maquinitas era una señora ya entrada en años, muy amable, y vivía con una hija de 20 años que estaba embarazada. Ella era quien estaba al pendiente de las máquinas, y como era de esperarse, siempre estaba enojada por el calor y por lo inquieto que éramos los chamacos. Un sábado estábamos como 30 personas en las maquinitas, cuando llegó un joven en sus 20 y le puso una ficha a la máquina de aviones. Jugó como todo un prodigio. Venció el juego con solo una ficha y hasta sin perder una sola vida. Y al acabar, se fue sin decir una sola palabra. Todos los presentes estábamos sorprendidos y empezamos a esparcir el chisme, que al fin alguien venció la maquinita de los aviones, lo cual nadie, ni siquiera los adultos, lo habían hecho, y solo con una ficha. Ese joven era nuestro nuevo héroe. Pasan los días y de nuevo vemos llegar al joven y hasta le abrimos camino para que jugara. Y entre risas le empezábamos a llamar Don Robot, porque ya viéndolo bien, el joven no hablaba con nadie, solo se paraba muy derecho a jugar, en una posición muy recta de espalda hasta acabar. Venció las tres máquinas con solo tres fichas, y fue tanta la emoción que generó en los chicos al ver cómo acababa las misiones, que hasta la chava que cuidaba el local nos regañaba por el despapalle que hacíamos, era mucho ruido. No vimos a Don Robot en semanas y nadie podía vencer los récords que se habían quedado grabados en las máquinas. Y después fueron borrados porque pusieron un videojuego nuevo que era casi imposible de vencer. Nosotros de niños lo llamábamos el juego de Rambo porque era de un monito con armas corriendo de arriba para abajo contra todos. Pero el verdadero nombre del juego era Contra. Y para quienes tengan más de 35 años sabrán que ese juego es sino el más difícil que ha existido. Pasaban los días, semanas y hasta meses, y nadie podía acabar las misiones. Cada fin de semana se llenaba de chamacos, hasta casi en la calle, porque todos querían ver quién sigue el mero mero para acabarlo. En verano ya el calor era insoportable dentro del lugar donde tenían las maquinitas, porque estábamos todos encimados tratando de ver cómo jugaban. Todo se salió de control cuando vimos llegar a Don Robot al local, y no importaba que alguien estuviera jugando, resetearon la máquina solo para él. Aún recuerdo que estábamos al menos 30 personas encimadas, arriba de baldes, bancas o de puntitas viendo cómo jugaba Don Robot, y para no variar, lo hacía de la misma manera. No hablaba, no se movía, y con la espalda recta jugaba, como nadie había podido. Empezó avanzando misiones hasta que pasó lo improbable. Perdió una misión. Como eso jamás había pasado, la tensión y energía en el lugar estaban a tope. Los robots seguían lo suyo, jugando, pero los demás estábamos como locos presenciando el juego. Al fin, Don Robot llegó a la última misión, que hasta ese momento nadie había llegado, sin importar cuántas fichas hayan gastado. El lugar parecía una caldera en calor, pero también en gritos de todos nosotros por lo emocionados que estábamos. La chava embarazada que cuidaba el lugar ya vio que era innecesario decirnos que nos calmáramos, porque ya todo era una locura. Don Robot está jugando, y al llegar con el jefe final a medio enfrentamiento, le mataron una vida, y el lugar gritó, pero de tristeza. Ya solo le quedaba una vida, la última oportunidad. Solo de acordarme la situación, hasta me emociono de lo padre que fue presenciar esa parte, porque lo que siguió después me quitó el sueño durante años. Don Robot seguía jugando, y ya casi no le quedaban chances de ganar, pero como solo los genios saben hacerlo, derrotó al jefe final. Al verlo, todos en el lugar gritamos con todas nuestras fuerzas, a pesar que estábamos casi deshidratados por el calor sofocante que hacía en el local. Gritamos tan fuerte que algo extraño pasó, porque los focos que alumbraban el local empezaron a brillar más y más. Y no solo eso, también la lámpara del alumbrado público, que estaba a unos metros de allí. Como todos gritábamos, nadie se dio cuenta, hasta que vimos que todo brilló tanto y de la nada las máquinas empezaron a vibrar como maracas, solas, sin que nadie las tocara. Y de repente, todo lo que emanara brillo explotó al mismo tiempo y todo el lugar se puso blanco. Se los juro, primos, yo estuve allí.
No solo también se estrellaron los vidrios, estos se quedaron pulverizados. No sabemos de dónde salió toda la luz, pero de los 30 chamacos que estábamos allí, todos acabamos en el suelo de la energía que salió. Entre que unos apenas se pararon, se fueron corriendo a sus casas muy asustados. Hubo unos pocos que nos quedamos, tratando de ayudarnos a levantarnos. De repente, sin ninguna explicación, Don Robot soltó los controles y se desvaneció frente a nosotros, cayendo ya sin vida, se los juro. Estábamos tan impactados por lo que pasó que ni nos dimos cuenta que la muchacha embarazada que tenía el lugar también estaba en el suelo y ahora a punto de dar a luz. Como todo buen barrio pobre, en cosa de segundos ya estaba lleno de personas. Le hablaron a la ambulancia para que auxiliara a la muchacha porque el dolor no la dejaba levantar. Y entre que unos llorábamos de miedo por ver a Don Robot sin vida, otros estaban atentos y ayudando a dar a luz a la muchacha. Todo fue un caos. Ya ahí nos preocupamos qué pasó con respecto a la luz que vimos y por qué tronaron las cosas. Cuando llegó la ambulancia, la muchacha ya había dado a luz. El bebé era hombre, salió llorando muy sanote con todas sus fuerzas, pero llegó un punto que empezó a llorar más y más fuerte, y por segunda ocasión, las pocas cosas eléctricas que no habían tronado se prendieron solas al punto que también tronaron, junto con ahora el alumbrado público de toda esa cuadra, más focos externos de las casas cercanas. Cuando llegó la patrulla, pidió clave para que llegara la SEMEFO y acordonaron el lugar. A la chava embarazada y al bebé se lo llevaron al hospital y todo quedó clausurado. Los vecinos empezaron con los chismes y soltaron sus teorías. Iban desde un cortocircuito del cableado del lugar hasta que eran un castigo de Dios sobre las maquinitas porque estaban generando un vicio en los chamacos del lugar. A los 3 días llegó la chava con su bebé y uno pensaría que lo peor había acabado, pero no. A las semanas de eso, una tarde, estábamos jugando fútbol en la calle cuando escuchamos un montón de ruido a una cuadra arriba donde solía estar el local de maquinitas. Al llegar al chisme vemos que había 3 señores bien vestidos hablando con la muchacha y esta pegaba de gritos diciendo que esas personas se quieren robar a su bebé, alegando que es suyo. Los vecinos se iban al quite para calmar o defender a la chava, pero los señores trataban de explicar que su hijo era el joven que falleció en ese lugar. Ya sin dejarlos hablar los corrieron, diciéndoles que o se iban o se armaba la campal, y los señores mejor se fueron de allí. A los 3 días de eso, ya no supimos qué pasó con la familia del local de maquinitas, porque se mudaron sin dar aviso a nadie, y nos enteramos de ellos 3 años después, cuando apareció la mamá de la muchacha para ver el papeleo de la venta de la casa. Le contó a mi mamá la razón por la que se fueron, y esta es para volarte la cabeza de lo loco que suena. Dice que el día siguiente, cuando llegaron los extraños hombres diciendo que su nieto era su hijo también, llegó una señora diciéndoles que se tienen que ir, si no les van a quitar a su bebé. Al parecer, el mentado Don Robot lo que hizo fue buscar un lugar perfecto para migrar su conciencia a un bebé porque estaba enfermo a grado terminal y por eso hizo el ritual, pero en lugar de alabar algo con mucha energía y fervor, usó la energía pura y blanca de los jóvenes a su alrededor cuando jugaban a las maquinitas. El cambio de conciencia funcionó y fue que a su hija le dio por querer dar a luz en ese preciso momento, justo cuando el mentado Don Robot falleció frente a todos nosotros. La señora se acercó a darles el aviso porque se prometió en vida hacer lo correcto después de haber trabajado para ellos durante mucho tiempo haciendo cosas malas. Al enterarse de eso, mi mamá fue que me prohibió volver a ir a un lugar donde hubiera maquinitas. Y así fue, hasta hace apenas a mis 46 años que me compré mi primer videojuego.